panorama político es corrupto. If we allow ungodly and corrupt men to be the politicians. Si permitimos que hombres impíos y corruptos sean los políticos. Frase de que Dios pone reyes y quita reyes, y que todo pasa. ¿Qué más importante el ser que tener? Es decir, el conocimiento. El país ha puesto en nuestra mano una gran responsabilidad. Muchísimas gracias por concedernos el privilegio de entrar a sus hogares. El tema que vamos a considerar es un tema de interés nacional: ¿cómo elegir bíblicamente a un presidente? El propósito principal de esta exposición es traer luz. El Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, dijo lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Y al hablar de luz, estaba hablando de santidad, pero también estaba hablando de conocimiento o sabiduría. El doctor Martin Lloyd-Jones, en Inglaterra, médico de la realeza, al comentar este versículo del Sermón del Monte, dijo: luz no solamente habla de separación, de demarcación, de santidad. Habla de que los ciudadanos del reino son ilustrados. ¿Qué significa esto? Que tienen luz, la luz del conocimiento. Y como hay personas que no saben discriminar entre su mano derecha y su mano izquierda porque están en tinieblas, entonces la luz de la verdad de Dios debe resplandecer. Y debemos cumplir con nuestro papel, con nuestro rol, y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Por otro lado, el apóstol Pablo, escribiendo su carta al joven pastor Timoteo, le dijo: es necesario que se ore por todos los hombres, por los que están en eminencia, por los que están en autoridad. El propósito para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y si podemos, además de orar, obrar, mucho mejor. Y precisamente eso estamos haciendo ahora, influyendo de manera positiva. Y si usted puede influir también hablando la palabra de Dios, pues esa influencia se va a hacer sentir no solamente en el país, sino en toda América Latina y el mundo. Cosmovisión. La cosmovisión es necesaria. ¿Y de qué habla la cosmovisión? Es la manera o forma como vemos la vida o el mundo. Algunos ven la vida desde el punto de vista materialista o desde el punto de vista de la evolución. Otros, entonces, ven la vida desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de la palabra de Dios. Y al hablar del Estado, al hablar del gobierno del Estado, al hablar de los poderes del Estado, nuestra cosmovisión debe ser desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista bíblico. El doctor Grady McMurtry, destacado científico norteamericano, habla acerca de este asunto de la cosmovisión. Prestemos atención de lo que él dice con relación a este asunto de la cosmovisión. Tu fundamento de pensamiento, que podría ser el evolucionismo como también el creacionismo, va a determinar tu cosmovisión. And a worldview is like a lens in your eye. Y tu cosmovisión es como un lente en tu ojo. So, lens through which you see the world. Es un lente por medio del cual tú miras al mundo. And the shape of the prescription of that lens is based upon your acceptance of creation or evolution. Y la forma de la prescripción de ese lente va a estar basada en si tú crees en la evolución o en la creación. If
your foundation of thinking is evolution, si tu fundamento de pensamiento es la evolución, then your lens has a certain shape. Entonces tu lente tendrá una forma particular. You look through that lens, y cuando tú mires por medio de ese lente, you're going to say abortion and euthanasia are okay. Tú vas a mirar que el aborto y la eutanasia están bien. You're going to say that homosexuality, pornography, racism, lawlessness are okay. Dirás que la homosexualidad, la pornografía, la violencia, el racismo están bien. However, if your foundation thing is based in creation, pero si tu fundamento de pensamiento está basado en la creación, it changes the shape, the prescription of your lens. Entonces va a cambiar la forma de la prescripción de tu lente. And look through that lens, y cuando tú mires por medio de ese lente, abortion and euthanasia are murder. Entonces el aborto y la eutanasia van a ser asesinato. Homosexuality, pornography, lawlessness, racism, they're wrong, and you know why. La homosexualidad, la pornografía, el racismo, el vivir sin leyes van a ser incorrectas y tú vas a saber por qué. So what you believe about where you came from will ultimately determine what you think about current social issues. Así que tu creencia de los orígenes, de dónde venimos, realmente va a afectar los problemas sociales que tenemos y cómo lo afecta y cómo lo tratamos. It determines what you think about how you should behave. Va a determinar cómo tú vas a pensar en cómo debes actuar. But it also influences what you think about where you're going. Pero también va a afectar hacia dónde tú te estás dirigiendo. La cosmovisión que escuchamos, cuán necesaria es tener una visión correcta de las cosas. ¿Cómo elegir bíblicamente a un presidente? Esto tiene que ver con el Estado, y el Estado es de origen divino. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente en Romanos capítulo 13, versículo 1. No hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Los sociólogos hablan de que el Estado surgió a razón de una necesidad humana, y esto es verdad. Sin embargo, los reformadores, los pensadores clásicos, bíblicos, entendían que esta necesidad la había puesto Dios en el corazón. Como dice la palabra de Dios en Filipenses, Dios es quien produce tanto el querer como el hacer en su buena voluntad. Entendemos el punto de vista sociológico, pero nos adherimos al punto de vista bíblico. Los diferentes tipos de gobiernos o estados son importantes. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que debemos de someternos al orden de autoridad. En nuestro contexto, en la República Dominicana, gozamos de democracia. Gozamos de la separación de los tres poderes del Estado, esta separación aún imperfecta. Debemos mostrar, repetimos, gratitud al Dios del cielo. Al preguntarnos cómo escoger bíblicamente a un presidente, entonces lo primero es que debemos persuadirnos que el Estado es de origen divino. Algunos piensan que Dios no tiene que ver con las cosas de Estado ni con los gobiernos. Sin embargo, una y otra vez en la Biblia se nos enfatiza que sí. Por ejemplo, en el libro de Daniel. En el libro de Daniel encontramos lo siguiente. Dice la Biblia, que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Pero no solamente tiene dominio o hegemonía, sino también que su voluntad de alguna manera es afectada, dice la Biblia. Y lo da a quien él quiere. Es decir, que no solamente tiene dominio, sino voluntad también. Él determina, y ustedes han escuchado ese texto famoso que dice, él quita reyes y pone reyes. Daniel capítulo 2, versículo 21, y Daniel capítulo 4, versículo 25. Entonces, si el Estado es de origen divino, si Dios tiene que ver con los asuntos políticos, nadie mejor que él para enseñarnos a través de su palabra, a enseñarnos cuáles son esas cualidades que deben adornar a un estadista. De esto precisamente trata esta exposición. Pero antes de considerar nuestro tema, es pertinente que procuremos responder a dos preguntas inquietantes. La primera, ¿es un deber o una obligación para un cristiano ir a votar? La segunda, ¿puede un cristiano hacer política partidista?
La primera pregunta se responde de la siguiente manera. Es un privilegio. Es un privilegio. Algunos han sido contaminados con el pensamiento anárquico de que todos son iguales y que no tiene sentido ir a votar. Una idea reciente raya con lo absurdo cuando dice, vayan a votar, pero echen el voto en blanco. Esto también es promover la anarquía. Y debemos de significar que la palabra anarquía connota lo siguiente, desorden, confusión, confusión de poderes por ausencia o flaqueza de autoridad pública, descontento. El pueblo de Dios es amante del orden y es amante del orden establecido por Dios. No todos son iguales en el sentido de la influencia de la gracia, pero sí todos son iguales en el sentido antropológico, en lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Debemos de procurar a aquellos hombres que tienen mayor gracia común, mayor gracia de Dios. En el libro de los jueces de Israel, encontramos una situación caótica. ¿Y por qué? Bueno, porque no había estado, no había gobierno. Dice la Biblia en Jueces capítulo 21, versículo 24. En aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Una pregunta interesante sería, ¿qué prefiere usted? ¿Un país sin Estado? ¿Un país sin gobierno? ¿O un país con un Estado o un gobierno, digamos que, incompleto o deficiente? Preferimos entonces, en lugar de la anarquía, preferimos un gobierno o un Estado deficiente. La segunda inquietud es la siguiente. ¿Puede un cristiano hacer política partidista? La respuesta es sí. Siempre y cuando mantenga los intereses del reino de Dios por encima de los intereses de su partido o del partido al cual pertenece. Los intereses del reino de Dios son básicamente dos, la justicia y la verdad. La justicia de un verdadero científico está en su parsimonia. En otras palabras, no puede tener predisposición. Su fin último es encontrar la verdad, descubriendo los secretos. No puede ser dominado por la emotividad. Debe estar regulado por principios. De igual forma, un cristiano, si entiende que ha sido llamado a hacer vida política, deberá estar regulado en su mente y en su corazón por la palabra de Dios y evitar el fanatismo. A continuación, vamos a escuchar a dos expositores. El uno, el doctor Bond, un reconocido escritor norteamericano. Él tiene una postura con relación al cristiano y la política. Y luego, entonces, tendremos una pausa y al retornar, escucharemos al doctor William. El doctor William McCrean perteneció, fue miembro del Parlamento del Reino Unido y hoy en día pertenece al Parlamento de Irlanda del Norte. Escucharemos la primera postura y luego la segunda, y usted extraerá sus propias conclusiones. Some people believe algunos creen that putting pressure on politicians que poniendo presión en los políticos to live by Christian principles, para que vivan bajo principios cristianos, even if they're not Christians, aun cuando ellos no sean cristianos, is the way to bring peace to a nation. Es la manera de traer paz a una nación. And there may be some benefit to that, y tal vez hay algunos beneficios en but eso. Often that just causes more resentment than pero, anything else. Pero al contrario, a menudo lo que trae es mucho resentimiento. You don't convert a whole country. Usted no
puede lograr convertir a toda una nación? Through political decisions. A través de decisiones políticas. Individuals become Christians. Los individuos pasan a ser creyentes. Through personal evangelism. A través del evangelismo personal. Practically speaking, here's how it works. Prácticamente hablando, esta es la manera en que funciona. In America, we have, say, this problem of abortion. En Estados Unidos, digamos, tenemos este problema del aborto. The majority of Americans don't want that. La mayoría de los americanos no quieren. An overwhelming majority. Esa situación. Una mayoría abrumante está contra el aborto. But the reason we have it is because a handful of judges. Pero la razón por la cual estamos bregando con esta discusión es porque un puñadito de jueces interpreted our constitution to allow it. Interpretan que la constitución lo permite. Now, we will never change that. De manera, no vamos, nunca vamos a cambiar esa manera de pensar. Until we have judges who will change it. Hasta que tengamos jueces que lo cambien. But we will never have judges who will change it. Pero nunca tendremos jueces que lo cambiarán. Until we have a Congress who will appoint those judges. Hasta que no tengamos un congreso que sea quien señale y asigne esos jueces. And we will never have a congress who will appoint those judges. Y nunca tendremos un congreso que asigne esos jueces. Until we have enough people in America. Hasta que tengamos gente suficiente en Estados Unidos. To elect the congress that will appoint the judges. Que elija el congreso que va a elegir a los jueces. So how are we going to get enough people who will make wise scriptural decisions? De manera que cómo vamos a conseguir suficiente gente que haga decisiones sabias y escriturales. Christians have to work to bring salvation to our citizens. Los creyentes tienen que trabajar duro para traer salvación a nuestros ciudadanos. So as Christians engage in evangelism, de manera que mientras los cristianos se comprometan y se involucren en el evangelismo, of their fellow Americans, de sus ciudadanos americanos, there will be more Christians, de sus compatriotas, habrán más cristianos, to elect better congressional representatives, para elegir mejores representantes al Congreso, who will make wise decisions about judges, quienes harán decisiones sabias sobre jueces, who will make wise decisions about the Constitution. Que harán decisiones sabias sobre la Constitución. So the only... El doctor Vaughn nos habló acerca, pues, de la importancia de influir. Sin embargo, su postura es una postura compartida por muchos, sobre todo los cristianos clásicos, que no les interesa inmiscuirse en asuntos éticos. No es que no hablen de asuntos éticos, pero entienden, como Alfonso Locual, que es más productivo el dirigir todos los esfuerzos al evangelismo. Sin embargo, este programa es un programa de ética y lo que procura es influir o influenciar. El doctor William McCrea ha hecho un trabajo extraordinario en el Reino Unido, amigo de la reina de Inglaterra. Ha comido, se ha sentado a la mesa de ella. Sin embargo, él se muestra más privilegiado de sentarse a la mesa del Señor. Escuchemos a este destacado hombre de Estado de Irlanda del Norte. La palabra de Dios dice, and that's what is most important. Y eso es lo más importante. Ye, that is God's child. Ese es vosotros, los hijos de Dios. Are the salt of the earth. Sois la sal de la tierra. Now, therefore, the political scene is corrupt. Por lo tanto, el panorama político es corrupto. If we allow ungodly and corrupt men to be the politicians. Si permitimos que hombres impíos y corruptos sean los políticos. You cannot groan or weep about ungodly men being there if God's children have absented themselves. Si los hijos de Dios no se alienaran y se retractaran ellos mismos, no, y no participaran en la política, entonces no tuviésemos
hombres corruptos e impíos en la política. It will not be corrupt. No serían corruptos. If godly men, si hombres piadosos, people with integrity, gente con integridad, are willing to take a stand in the political, están dispuestos a sacar la cara dentro del ambiente político. Remember Joseph. Recuerde a José in the Old Testament, en el Antiguo Testamento, who is one of the most beautiful pictures, que es uno de los cuadros más preciosos of Jesus Christ, de Jesucristo, was in the political scene, estaba en el panorama político en Egipto. He was the leader. Él era el líder. Go to the book of Daniel. Vaya al libro de Daniel. You'll find that Daniel was the prime minister. Usted va a encontrar que Daniel era el primer ministro. He did not lose his godly beliefs. Él no perdió sus creencias piadosas. Because he was put into a political position. Por causa de que fue puesto en una posición política. But he carried his integrity. Pero él llevó consigo su integridad. And his Christian belief. Y sus creencias cristianas. Right into his position. Exactamente en su posición, a su posición. God honored Joseph. Dios honró a José. God honored Daniel. Dios honró a Daniel. And God still says. Y todavía Dios dice. Him that honoreth me. Aquel que me honra, him will I honor. A él, aquel honraré. Take your stand for the Lord in politics. Saque la cara y hágase firme para el Señor aún en la política. Put, cast the rubbish out. Y permita que lo demás sea secundario. And God will bless the country. Y Dios va a bendecir el país. Many people are tired of politicians. Mucha gente está harta de los políticos. Who say one thing. Que dicen una cosa. And do the very opposite. Y hacen todo lo contrario. Do what is right. Y lo que es correcto. Should the stars fall. Deberían hacer que las estrellas se caigan. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos considerando el tema, cómo elegir bíblicamente a un presidente. A continuación, veremos el perfil de un presidente ideal a la luz de la Biblia. Y al hablar de ideal, queremos significar algo que humanamente es inalcanzable, pero que se debe perseguir. Hablamos de perfección. El padre ideal, por ejemplo. El hijo ideal. El pastor ideal. La familia ideal. El estado ideal. A causa del pecado, tristemente, todas las instituciones humanas han sido afectadas. Pero no desistimos de ellas. A pesar de los tantos divorcios, el matrimonio debe permanecer. A pesar de la corrupción estatal, el Estado debe permanecer. Aún una institución divina como la Iglesia se ve afectada de igual forma por la corrupción, pero esta debe permanecer. A continuación, vamos a escuchar, antes de desglosar bíblicamente, las características de un presidente ideal. Vamos a escuchar a un legislador dominicano, a un senador de la República. Este, afectado por la gracia común, nos presenta algunos rasgos importantes de un legislador, y esto se puede aplicar también a un candidato a la presidencia de la República. Escuchemos al honorable senador de la República Dominicana, Mario Torres. En primer lugar, un senador es un símbolo de poder. En el marco de la democracia, la autoridad es simbólica. Tiene que ser una gente que tenga un símbolo de autoridad, de educación, de comportamiento familiar y sobre todo de liderazgo comunitario. En primer lugar, yo pienso que un parlamentario, en este caso el senador, debe tener educación, ser una persona instruida, porque este es el mundo de la información, el mundo del conocimiento, donde los propios pensadores más preclaros del mundo están planteando qué más importante el ser que tener, es decir, el conocimiento. Correcto. Entonces, lo primero es un candidato, un senador, que tenga nivel académico.
que tenga formación para poder legislar en favor del país y que tenga el talento necesario para convertirse en un verdadero puente entre su provincia, el Congreso, el Poder Ejecutivo, los empresarios y la comunidad internacional. Para eso hace falta formación académica, un discurso, tener acceso a las informaciones, acceso al conocimiento. Entonces, la preparación académica, la educación es fundamental. En segundo lugar, pienso que debe ser un símbolo de moralidad pública. Un hombre con su familia, un hombre que haya respetado la sociedad. En tercer lugar, una persona que tenga las mayores y mejores condiciones de liderazgo comunitario para trabajar en favor de los pobres. Pero un hombre público debe ser también un ejemplo, porque la juventud y sobre todo los niños, la niñez, ven en su político su símbolo, claro, su ejemplo, porque uno hace vida pública permanente con la participación en la televisión, en la radio, los afiches, las revistas, y entonces la gente te tiene como su líder, su símbolo de poder. Usted tiene que tener un comportamiento ético. Tú debes ser un ejemplo en los estudios para mandarle un ejemplo positivo a la juventud de que estudiar es importante para poder calar posiciones, para poder insertarse en un mundo del conocimiento. Debe mandar un ejemplo de familia para que la gente te vea como un símbolo de representación. Debe mandar un ejemplo de conducta, de comportamiento en el marco económico. Un senador o candidato es un hombre que respete las reglas del mundo financiero. No debe ser un tramposo. Tiene que cumplir con sus obligaciones económicas, con los bancos, con el comercio, con el empresariado. En definitiva, yo pienso que es un símbolo. Es un símbolo y debe velar por el cumplimiento de las leyes del país para que le pueda mandar un mensaje positivo a la población que tú representas, que ha votado por ti para que lo represente con dignidad. Entonces yo pienso que debe ser un comportamiento ético. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo elegir bíblicamente a un presidente? Escuchamos al senador Mario Torres. No hubo desperdicio en esta participación de este senador. Veamos entonces, a la luz de las Escrituras, cuáles son las cualidades de uno que aspira a ser presidente de la República. En primer lugar, debe tener victoria personal sobre sus emociones. Victoria personal sobre sus emociones. Dominio propio. Salomón, el gran estadista, el hombre a quien Dios le dio sabiduría más que a ningún otro, escribió lo siguiente: como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. En otra ocasión escribió: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Jerry Bridges definió el dominio propio como control de los deseos personales. El dominio propio comprende muchas áreas importantes, pero para un estadista, una de las más importantes es el dominio propio en el hablar. La paz social en gran medida depende de la forma como reacciona un gobernante. Recordemos, mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. En la cumbre de Río, Dios permitió que algunos de los mandatarios de América Latina mostraron sus pasiones y falta de dominio propio. Santiago escribió en su Epístola Universal lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Y algo más, dice Santiago, las cuales combaten en vuestros miembros. Santiago capítulo 4, versículo 1. El que refrena su lengua es varón perfecto. Si alguno no ofende de palabras, es una persona perfecta. Proverbios capítulo 10, versículo 19 dice: en las muchas palabras no falta el pecado. La blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hacen subir el furor. Proverbios capítulo 15, versículo 1. El poder de un presidente es tan grande que sin dominio propio bien podríamos decir que es una bomba
de tiempo. Debe ser manso. Al controlar sus emociones, debe tener mansedumbre. ¿De qué nos habla la mansedumbre? Es esa capacidad maravillosa para regular la ira. Un presidente que no sabe o no puede controlar su ira es mensajero de muerte. Pero el hombre sabio, dice el libro de Proverbios, la evita. La ira de los reyes, y se puede decir, la ira de los presidentes es mensajero de muerte. Mas el hombre sabio, mas el presidente sabio, la evitará. Es humilde. Y al hablar de humildad nos referimos a lo siguiente, que no esté centrado en sí mismo, que no haga alarde de sus logros. Dice Proverbios capítulo 27, versículo 2, alábete el extraño y no tu propia boca. De un rey muy exitoso, pero muy exitoso en Israel, se dijo lo siguiente, este se llamaba Usía, a la edad de 52 años. Después de haber gobernado 52 años, le faltó la humildad. Y de él se dijo lo siguiente, pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Otro rey, pero este pagano, llamado Nabucodonosor, a quien Dios le había dado poder y autoridad por enaltecerse, fue humillado. Dijo él, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y dice la Biblia, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. Hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y algo más, y lo da a quien él quiere. La humildad de un estadista estriba en reconocer su falta de sabiduría para gobernar. El sabio Salomón mostró su humildad cuando, implorando la ayuda de Dios, dijo, concede, pues, a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, pues, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? El tercer grupo, además de un estadista, tener controladas sus emociones, debe ser una persona ilustrada. El diccionario define a una persona ilustrada como una persona con entendimiento, como una persona con instrucción. Una persona ilustrada es una persona sabia. Por eso Salomón, personalizando la sabiduría, escribió lo siguiente, por mí dominan los príncipes y los gobernadores juzgan la tierra. Proverbios capítulo 8, versículo 16. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Proverbios capítulo 8, versículo 14. Lo contrario a un hombre sabio es un hombre necio. Si se quiere, un hombre terco. Roboán, el hijo de Salomón, quien en un tiempo de inestabilidad social y económica impuso más impuestos al pueblo, desoyendo la voz de los ancianos y escuchando el consejo de los jóvenes, maltrató a su nación. Esto provocó una división lamentable. La terquedad, la necedad, no debe de ser propia de los que gobiernan. Ellos deben de ser como Salomón, hombres amantes de la sabiduría, amantes de la prudencia, amantes del discernimiento. Dado a la lectura y a la buena comunicación, lo que se dice del predicador en el libro de Eclesiastés se puede aplicar a un gobernante. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Eclesiastés capítulo 12, versículo 10. Pero no solamente debe de ser una persona leída, ¿verdad? Porque debe leer muchos documentos de Estado. Debe transmitir claramente sus ideas. El tercer grupo debe de ser líder. Líder. Y un líder principalmente debe tener amor. Sí, las personas siguen al líder porque tiene conocimientos y otras tantas cualidades. Pero por encima de todo esto, las personas siguen al líder porque perciben en este amor. El pueblo debe percibir amor
en el que aspira a ser presidente. Alguien habló de que más que credibilidad, un líder necesita queribilidad. La misericordia y la verdad guardan al rey, guardan al presidente, y con clemencia se sustenta su trono. Un líder debe de tener visión. Visión. Los buenos líderes pueden ver más allá de lo que divisan los demás. Debe de ser una persona con pasión, porque si no tiene visión, será un visionario solamente. Esa visión debe acompañarse con pasión. Tiene un lenguaje de fe, es optimista. En medio de las dificultades del mundo, en medio de los problemas de su pueblo, ese líder se presenta con un lenguaje positivo, optimista. Además de esto, el cuarto grupo de cualidades debe de ser un estadista. Y cuando hablamos de estadista, nos referimos en primer lugar, debe ser respetuoso al orden de autoridad. El rey David, antes de ser rey, y aún sabiendo que iba a ser rey, nunca dejó de llamar al rey Saúl como el ungido de Jehová. Un candidato con mentalidad estadista, cuando se encuentra bajo autoridad, honra a las autoridades, y cuando está en autoridad, respeta y trata con dignidad a los que están bajo su autoridad. Pero no solamente esto, se dirige con respeto a los demás poderes del Estado. Se dirige con respeto, con mucho cuidado, a esos otros poderes. Y no solamente esto, los honra. Y se percibe en él un respeto a la Carta Magna. Haremos una pausa y luego continuaremos viendo las demás cualidades que deben de adornar a un hombre de Estado, a un hombre que aspira a ser presidente de la República. ¿Cuál es su interpretación del texto bíblico que dice que Dios quita reyes y pone reyes? Interpretación sobre eso es que en la vida todo fluye. En la vida no hay interrupciones. A rey muerto, rey puesto. ¿No verdad? Y para los que creemos en Dios, no se mueve un solo pelo de la cabeza sin la voluntad de Dios. Precisamente Él nos observa en cada una de nuestras actitudes y comportamientos, y que desde luego, si no correspondemos a lo que justamente hemos ofrecido, Él se encarga de hacer la obra. Y yo entiendo que nosotros debemos actuar a imagen y semejanza de lo que Él nos ha enseñado a través de la palabra, que debemos ser también francos y sinceros con las personas que justamente nos rodean y no encumbrarnos en las posiciones que ocupamos. Precisamente para eso de que se encumbran y se olvidan de su entorno, cabe muy bien la frase de que Dios pone reyes y quita reyes. Y que todo pasa. Sí, yo pienso que es una junta que ha iniciado con el apoyo de todos los sectores de la sociedad. Eso es bueno. Y es un buen aval, es muy bueno para iniciar. Lógicamente eso hay que fortalecerlo, hay que solidificarlo con el trabajo de cada día. El principal compromiso de la Junta es un compromiso con las elecciones del 2008, la presidencia. Debe garantizar un proceso diáfano, un proceso transparente y tratar de superar a las juntas que nos han precedido. Yo pienso que tanto el presidente de la Junta, el magistrado Julio César Gataño Guzmán, como los demás integrantes, todos, somos personas muy comprometidas con el país. Las sesiones que hemos celebrado pienso que son ejemplares. Yo he estado en reuniones así colegiadas
pero estas son dentro de un marco de una total armonía, claro, cada quien planteando sus posiciones de una manera firme, abierta, pero con mucho respeto. Yo creo que es un gran equipo. El presidente, don Julio César Castaño Guzmán, es una persona, un gran conductor de la asamblea. Y todo han sido dentro de la armonía, claro está, respetando cada quien los planteamientos del otro. Al país que confíe en la Junta y al final Dios y el Partido República Dominicana son los que van a juzgarnos. Estamos considerando cómo escoger bíblicamente a un presidente. Hemos visto que un presidente debe de tener mentalidad de estadista, debe respetar los demás poderes del Estado y sobre todo y ante todo debe honrar la Carta Magna. Además de esto, debe perseguir el bien común. De hecho, el Estado, esto debe perseguir en esencia el bien común. Es prudente, amante de la paz. Lo que se dice de un dirigente espiritual bien se puede aplicar a uno que aspira a ser presidente. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Primera carta de Pablo a Timoteo. En segundo lugar, debe ejercer autoridad. Debe ejercer autoridad. Romanos capítulo 13, versículo 4, dice de la manera siguiente. Dice, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Él debe saber que tiene autoridad y que es una autoridad que el pueblo le ha dado, pero sobre todo es una autoridad que Dios le ha dado. El siguiente renglón, el quinto renglón, debe de ser juez justo. Debe perseguir, debe producir respeto o temor reverente. Proverbios capítulo 20, versículo 8, dice, el rey, al sentarse en el trono para juzgar, con su mirada descubre todo mal. En segundo lugar, no tiene connivencia con el mal. No tiene connivencia con el mal. El rey sabio dispersa a los malvados y sobre ellos hace rodar la rueda. Proverbios capítulo 20, versículo 26. Un gobernante que atiende a palabra mentirosa es un gobernante que trae inestabilidad a una nación. Proverbios capítulo 29, versículo 12 dice, si un gobernante atiende palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. En tercer lugar, se identifica con los débiles. Proverbios capítulo 20, versículo 28. Misericordia y verdad guardan al rey y con clemencia se sustenta su trono. El sexto grupo de cualidades, buen administrador, debe de ser fiel. Es un mayordomo, es un administrador. Y lo que se espera principalmente de un administrador es fidelidad. Debe de ser productivo. En otras palabras, si se le ha entregado una cantidad determinada de recursos, deberá multiplicar estos recursos. Tenemos la parábola aquella famosa. Al que se le entregó 5, devolvió 10. Y aquel hombre de negocio lo recompensó. Pero aquel que respondió por un solo talento y lo entregó, lo devolvió así y puso muchas excusas, pero el dueño no aceptó sus excusas, le quitó el talento y se lo dio al otro que había producido más. Un gobernante debe de ser buen administrador, no debe de entregar lo mismo que se le dio, debe entregar mucho más y no deben de haber excusas ni justificaciones. Pero no solamente esto, un buen estadista, uno que aspira a ser presidente de la República, deberá, en séptimo lugar, séptimo grupo de cualidades, deberá tener una mente equilibrada. Creo con sinceridad que todos escogeríamos a un candidato que además de tener las cualidades ya mencionadas, fuera como el rey Usías, aquel gran personaje del Antiguo Testamento, aquel gran rey que narra la Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Escuchemos con atención. Este hombre, primero, hizo lo recto ante los ojos de Dios. En otras palabras, era un hombre íntegro. Dice el versículo 4 del capítulo 26, e hizo lo recto
ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Fue un gran constructor. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Y las fortificó, versículo 9. Pero no solamente fue un gran constructor, dice aquí el texto, amigo de la agricultura. Hizo muchas cisternas. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque era amigo de la agricultura, versículo 10. En cuarto lugar, fue un hombre de visión. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Así se dice en el versículo 15. Creo que todos escogeríamos a un candidato a la presidencia como este, con una mente equilibrada. En conclusión, queremos recordarle a todo el auditorio, a todos nuestros amigos de la República Dominicana y de América Latina, lo siguiente. El propósito nuestro con esta exposición es de influenciar de manera positiva a los que serán escogidos, pero no solamente a los que serán escogidos, sino también a aquellos que van a escoger. En segundo lugar, recordar que Dios es soberano. Él quita reyes y pone reyes. En tercer lugar, que debemos de ir con espíritu de reflexión y oración al ejercer nuestro deber o privilegio. En nuestro contexto se da un tiempo de reflexión. Es un tiempo sabio y prudente, oportuno, adecuado. Y en cuarto y último lugar, recordar que debemos de honrar a aquel que instituyó el Estado, a Dios, e ir con un espíritu de adoración. Escuche cómo reza la palabra de Dios. Porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Para que vivamos quieta y reposadamente, y tenemos la fe, la esperanza de que todo saldrá bien y que al final todos los dominicanos daremos gloria al Dios del cielo. Y si su contexto es de algún país de América Latina, al escuchar esta exposición, entonces usted se unirá a sus compatriotas y también ustedes darán toda la gloria y toda la honra a Dios. Que la paz de Dios sea con usted y con toda su familia.